Muy buenas tardes a todos. Les habla Silvia Carrasquero, secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación Geológica Argentina. Es un gusto para nosotros, para toda la asociación, tenerlos acá, a ustedes participando de este curso, y también es un gusto tener a los docentes en este curso. Es muy importante, es un curso muy largo, de 8 semanas, que seguramente será de mucho provecho para todos ustedes, y esperamos que sea así. Ahora les voy a presentar a los docentes del curso, que los tres son socios activos de la Asociación Geológica Argentina. Juan Otamendi nació en 1965 en Achiras, en Córdoba, Argentina. Su formación preescolar, escolar y secundaria fue en colegios públicos de su pueblo natal. Cursó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Río Cuarto entre 1983 y 1989, y se recibió de licenciado en geología. Ese es el primer título que tiene, en abril de 1989. En 1991, o mejor dicho, entre 1991 y 1995, recibió una beca doctoral del CONICET y realizó sus estudios de posgrado bajo la dirección de dos excelentes geólogos, Francisco Nulo y Eugenio Aragón. Presentó su doctorado sobre la geología del extremo sur de la Sierra de Comechingones en diciembre de 1995, una excelente carrera. Entre 1997 y 1998 recibió otra beca, lo que llamamos una beca externa del CONICET, para ir a la Universidad de Georgia en Estados Unidos y trabajar bajo la tutela de Alberto Patiño Douce. En 1999 ingresó al CONICET como investigador asistente y a la Universidad de Río Cuarto como profesor adjunto en geología. Actualmente es investigador principal del CONICET y profesor asociado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, su universidad. En los últimos 20 años ha liderado investigaciones con diferentes objetivos, por ejemplo, dilucidar los procesos petrológicos y su interdependencia con el régimen tectónico, integrando lo que se observa en distintos niveles corticales y también aportar al conocimiento de la evolución geológica en territorio argentino. Ahora vamos a contar quién es Vanessa Litvak, para los que no la conocen. Ella es licenciada en Ciencias Geológicas, se recibió en 1998 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. En 2001 tuvo su título de especialista en geología minera en la UBA también, que es un título de posgrado que tenemos en esa universidad. En 2004 obtuvo su título de doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área Ciencias Geológicas. Actualmente es investigadora independiente del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios Andinos, Dr. Pablo Gruber, IDEAN, UBA, CONICET, que es un instituto que depende de la UBA y del CONICET. Su tema de investigación es el magmatismo de arco paleógeno y neógeno de los Andes centrales del sur y Andes norpatagónicos, desde una perspectiva petrológica, geoquímica y tectónica. Y luego vamos a contar quién es Lucas Fennell. Obtuvo su licenciatura en geología y su doctorado también en ciencias geológicas en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En 2018, la Asociación Geológica Argentina le otorgó el premio Carlos Storni a Lucas Fennell por un trabajo publicado en la RAGA, en nuestra revista, cuyo título es El movimiento intercenoniano de Pablo Gruber en el norte de Neuquén y sur de Mendoza, bases de la primera orogenia andina. Cabe aclarar que es un premio muy importante por dos cosas. Primero, que es otorgado para jóvenes investigadores menores de 35 años y lleva el nombre de Carlos Storni, que fue uno de los fundadores de la AGA. Actualmente se desempeña como investigador asistente del CONICET en el Instituto de Estudios Andinos Pablo Gruber, donde está también Vanessa. Su tema de investigación actual es la tectónica, enfocada en el estudio de las fases de alzamiento de los Andes centrales. Bueno, yo ahora los dejo con los docentes,
Y lo que sí quería recordarles que esta semana recién estamos empezando a enviar los recibos de pago, así que les pedimos mil disculpas, pero teníamos a nuestra secretaria administrativa con otros temas, por ejemplo, el balance y haciendo los recibos de cuotas. Si tienen algo en particular que decirnos sobre eso, nos pueden escribir tranquilamente. Y recuerden siempre personalizar la entrada al Zoom con su nombre y apellido para que a los docentes les sea más fácil pasar lista, porque hoy estoy yo abriendo, pero después los demás días van a estar los docentes con el Zoom. Y sobre todo poner siempre en silencio el sonido para que no entren sonidos externos de las casas donde estamos actualmente. Bueno, muchísimas gracias a los docentes y yo los dejo con ellos. Hola, buenas tardes a todos. No vamos a ir con muchos preámbulos porque ya Silvia ha hecho o ha dicho más que suficiente respecto de nosotros. Así que empezamos nomás con la introducción. La introducción que no es exactamente el primer tema del... no es exactamente el primer tema que está en el plan del curso, sino que hemos preparado una introducción un poco para rescatar la historia y para poner algunas reglas de juego y comentarles a ustedes cómo va a ser la modalidad del curso. Así que bueno, Vanessa va a presentar y vamos a ir hablando en secuencia. Yo voy a cortar la cámara que tengo baja resolución, y empezamos nomás, Lucas. Bueno, muchas gracias, Juan. Me parece que es importante, a los tres docentes ¿no? nos pareció importante hablar, empezar con un poquito de las motivaciones, de por qué nos interesa estar todos acá, reunidos bueno, en nuestras casas, y también un poquito la historia del término subducción y del magmatismo. Así que bueno, arranquemos con las motivaciones. ¿Vane? Ahí va. ¿Por qué estudiamos la zona de subducción? Bueno, algo que se ha aprendido en los últimos 50 años y cada vez se ha perfeccionado más es la importancia de la zona de subducción como un engranaje fundamental en lo que es la tectónica de placas, ¿no? Los procesos que suceden en estas zonas son fundamentales para mantener el resto de la maquinaria funcionando. Así que si quisiéramos en cualquier proceso que quisiéramos entender desde un punto de vista geológico, tectónico, no puede ser analizado sin antes tratar de comprender esta zona. Así que hay un interés académico muy, muy fuerte. Por supuesto, están asociados a la deformación cortical y magmatismo, que mejor que nosotros, todos los que estamos acá, hay mucha gente de Sudamérica también en el curso, estamos pegados a los Andes, es un laboratorio natural para entender este proceso de subducción, ¿no? Y luego también es interesante, estos últimos años se ha estado viendo cada vez más y más, el aporte, el impacto que tienen sobre el clima, ya sea como barreras orográficas generando lluvias o glaciares, sino también con los volcanes liberando gases, o también exponiendo sedimentos, los cuales son erosionados y ayudan a regular el clima. Así que ya en los últimos años se ha empezado a ver interés de otras áreas y otras disciplinas en estudiar los Andes y el proceso de subducción. Obviamente también producen beneficios económicos para la sociedad, ya sabemos que muchos de los yacimientos mineros o hidrocarburíferos se encuentran asociados al proceso de subducción, pero también en lo que es el advenimiento de las energías renovables, como la geotermia, la hidroeléctrica, es importante terminar de entender cómo son estos procesos y cómo pueden llegar a afectar y pueden llegar también a sacarle provecho y beneficio a todo esto que les vengo comentando. Y bueno, por último, que es lo que quizás llega más a las noticias o a la población en general, cuando uno habla de subducción o de procesos que ocurren en los Andes, bueno, se viene a la cabeza volcanes, tsunamis, terremotos, ¿no? Y por eso es importante entender estos procesos para poder comunicar efectivamente a la población. Pero bueno, como casi todo en geología, y sobre todo este tipo de procesos que ocurren por debajo de nuestros pies, son difíciles de estudiar, por lo que los grandes avances se han visto, sobre todo, no solo con esfuerzos únicos, solamente enfocados desde una disciplina, sino cuando las disciplinas empiezan a discutir entre ellas, no solo los geofísicos, geoquímicos, geólogos estructuralistas, petrólogos, sino también empezar a hablar con otras ramas, ¿no? También tratar de comunicarnos con los físicos, con los matemáticos. Todo el advenimiento del modelado numérico ha traído un gran interés de físicos, matemáticos, gente que trabaja en computación, así que no solo los grandes avances no solo son inter, multi, sino también transdisciplinares. Vamos a la siguiente, un poquito de historia.
Bueno, el término, si uno quiere el concepto de subducción, hoy en día quizás nosotros cuando empezamos a estudiarlo nos viene más a la cabeza algo genético, bueno, subducción, una placa metiéndose por debajo de la otra, pero sin embargo este proceso, este concepto nació muchísimo antes, hace más de 100 años, un geólogo austríaco llamado Otto Ampferer, trabajando en los Alpes, él observaba grandes corrientes, grandes láminas de corrimientos, él es uno de los que también puso en valor varios de los procesos estructurales que hablamos hoy en día, corrimientos, pliegues, y él veía estas grandes zonas, entonces dice, bueno, si estas zonas yo las veo en superficie, y estos grandes planos de bajo ángulo, seguramente lleguen a meterse por debajo de lo que es la corteza superior, así la llamaban en ese momento, entonces son zonas en donde se pierde corteza. Y él lo denomina esto Verschluckung Zone, que la traducción literal al inglés es Swallowing Up Zone, sería zona de ingestión o de deglución, zonas donde se pierde pedazos de corteza, trozos digamos, láminas de corteza superior, que es bastante parecido a lo que nosotros tenemos como concepto hoy en día, sino que en este lugar, quizás el aditivo es que es corteza continental y corteza continental. Y esto hoy en día se lo conoce como subducción tipo A, que ya se está empezando a ver que no solamente se limita a orógenos colisionales. Y después tenemos la otra, que es la más famosa, quizás la que casi siempre cuando hablamos de subducción se nos viene a la cabeza, que es la subducción del tipo B. ¿Sí? Esta se descubrió con los primeros sismógrafos en los años 20, 30, se empezaron a ensamblar, y eran ellos los que detectaban distintos terremotos a distintas profundidades, y trazaban una línea y encontraban que estaban contenidos casi todos en un plano, ¿no? El primero que los reconoció fue Wadati, en Japón, en el año 1935, y luego Benioff. Y esta zona se terminó denominando con el nombre de zona de Wadati y Benioff. Pero todavía no se hablaba de términos subducción, pero teníamos estos dos tipos de subducción. Siguiente. Y bueno, finalmente llegamos al término subducción, el cual fue introducido por André Amstutz en 1951. Todavía no estábamos hablando de tectónica de placas, pero sí había tantos nombres, tantas maneras de llamarla, zona de Wadati, zona de Benioff, había que empezar a unificar, ¿no? Entonces él propone un término subducción, que de nuevo no es genético, sino que es algo general, es cuando un trozo de litósfera, ya se empieza la litósfera, se mete por debajo de otro, ¿sí? Y desaparece. Esta ilustración es quizás una de las primeras que existen que ilustran este proceso de subducción. Y este término cada vez fue siendo acuñado y utilizado por otros científicos, y digamos ya llegando a los años 70, es donde se hace más generalizado y se empieza incluso a darle crédito. Si uno ve lo que es el resumen de la segunda conferencia de Penrose, realizado por Dickinson, que es quien está en la foto con su esposa Jackie, van a ver que se empieza a poner en valor los estudios de Wegener, de Ampferer, y todos aquellos que fueron introduciendo el término, pero que no, por falta de evidencia, o bueno, porque los procesos son largos, todavía no había sido utilizado. Pero ya a partir del 1970 se generaliza el término subducción hasta lo que nosotros conocemos como hoy en día. Y acá le dejo la palabra a Juan. Lucas, deja la cámara prendida. Y decime si me escuchas bien. Se te escucha perfecto, Juan. Bueno, seguimos con los geofísicos. Basándose en la ubicación de los terremotos y dentro del contexto de la tectónica de placa que estaban haciendo en la década del 60, que llamaban de New Global Tectonic, un grupo de geofísicos empiezan a ver que la ubicación de los terremotos responde a regularidades que están relativamente bien definidas dentro de la Tierra, y ya a mitad de los 60 definen los límites de placa que conocemos hoy. En la fotografía, mi cursor no anda, pero en la fotografía está Brian Isaac, que es uno de ese grupo de geofísicos y el líder en este caso, que después tuvo mucho que ver con los estudios de los Andes. Para el momento, estos geofísicos comienzan a refinar tres conceptos que son convergentes. Uno era la hipótesis pionera de Wegener, de la deriva de los continentes. Otro era una hipótesis de Hess, un oceanógrafo norteamericano, sobre la expansión del fondo oceánico. Y la tercera era la existencia de grandes transformantes, que es el mérito de Wilson. La próxima, Vane. Bueno, ya a principios de los años 70, y seguimos con los geofísicos se fueron congregando ahí, dice Department of Geological Science de Cornell, los geofísicos se fueron congregando en Cornell, un grupo notable, Isaac, Carrick,
Y con ellos otro grupo de geofísicos. Ya para principios de los años 70, por ejemplo, llegaron a esta conclusión, hicieron este ejercicio. Si uno pone, por empezar el ejercicio, tiene un marco de referencia en los volcanes. Ahí está el cero. En las X, el cero está en la cadena volcánica. Y ellos lo que vieron es que si ponían la zona, como comentó Lucas, como estaba definida en la zona de Wadat y Benioff, si la ponían con el cero en la cadena volcánica, encontraban un arreglo de alguna manera regular para todos los arcos. El arreglo regular tenía que ver con que debajo del antearco hay dos grandes tipos. Unos que entran con subducción con un ángulo muy bajo, y otros que entran, inmediatamente que entran, se flexuran. Entonces tenían como dos grandes tipos de zonas de subducción, aunque entre los dos extremos, si ustedes miran, existe todo el gradiente. Pero hay un aspecto muy general, muy, muy trascendente, que ya se conoce en la década, a principios de la década del 70, y que es relevante y todavía hay gente que no toma conciencia. Si ustedes se fijan el cero en la cadena volcánica y miran a la profundidad que está, casi todos los arcos, independientemente del ángulo, casi todos los arcos, la zona de Benioff abajo del arco está más o menos a la misma profundidad y es 110 más menos 30. La próxima, Vane. Acá tenemos un prócer de la petrología y la geoquímica que se llama Ted Ringwood. Ted Ringwood estaba en la década del 70, del 60, estaba muy interesado en el estudio del manto, sobre todo, en dilucidar cómo está constituido y cómo se funde el manto. Pero a principios de los 70, a pedido, él realiza este artículo que está ahí, como una revisión, y en la revisión le piden que explique la evolución del magmatismo en arcos de isla. Y él dice, el problema petrológico más importante relacionado con la evolución de los arcos de isla concierne al origen de las rocas volcánicas que se encuentran en los arcos de isla. Y las rocas volcánicas forman una suite siempre bien definida, que es basalto, andesita, dacita y riolita, y que colectivamente en ese momento se llamaba la serie volcánica orogénica. Ringwood es el padre intelectual de muchos de los científicos que después fueron, que después tuvieron un gran, sus estudios tuvieron un gran impacto en zonas de subducción y en muchos otros campos de la petrología y la geoquímica. Entre ellos fue el tutor de un hombre muy conocido que se llama Ross Taylor. Pero fue Ringwood el primero que dijo, cuidado que en estos arcos de islas terminan acrecionándose a los continentes y así crece la corteza continental. Incluso está escrito en ese artículo. Y así nació un concepto que se llama el modelo andesítico, que es el paradigma de crecimiento de la corteza continental. Después se fue revisado, purificado, modificado, pero digamos que todo nace de Ted Ringwood, o muchas de las ideas nacen de él. La próxima, Vane. Bueno, ya durante los años 70 hay una revolución en el pensamiento sobre la petrología del magmatismo de zona de subducción. Aquí hay dos exponentes de esa resolución. El que está arriba, a la derecha, es Robert Kay, y el que está abajo es Richard Arculus. Vamos a empezar con Arculus. Porque Arculus, por lo menos a mí personalmente, me impactó de una manera singular, porque Arculus, en ese trabajo que ustedes ven abajo, hace una crítica al modelo que estaba naciendo sobre el magmatismo de zona de subducción. Y él dice, la crítica es, no podemos generalizar
todos los sistemas, que en ese momento se hablaba de magmatismo, de sistemas arc trench, o sea, como arco fosa. Dice, no podemos generalizar. Y él toma una aproximación diferente. Dice, miremos las diferencias entre los casos de magmatismo de arco. Lo que es común y general no nos va a aportar las evidencias fundamentales para resolver el problema del magmatismo, sino que miremos las pequeñas diferencias. Este método, o esta filosofía, es la toma de Francis Turner. Turner es el que escribió un libro con Verhoeven que se tradujo al castellano sobre petrología y se hizo mucho en la década de los 80, por lo menos. Arculus fue uno, Arculus hoy sigue siendo una persona influyente. Y fue una de las pocas personas que para fines de los 70 conocía los arcos de isla y los arcos continentales. Robert Kay hace su doctorado y va como profesor a la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Y ahí, como para empezar su carrera, se dedica a estudiar las aleutianas. Y por una, no sé si por una casualidad o por alguna razón pensada, va a trabajar a la isla de Adak. La isla de Adak es muy particular, porque ahí está el trabajo donde él publica los resultados de sus estudios en la isla de Adak. En la isla de Adak, de ahí sale el nombre de Adakitas, y Kay demuestra que esas rocas volcánicas que están en la isla de Adak son producto de la fusión de la litosfera oceánica que se subducta, en particular de la parte máfica, en fase de eclogitas, donde los minerales residuales son clinopiroxeno y granate. Kay era un petrólogo muy pensante y tenía mucha razón, pero sus ideas fueron tomadas por algunos por un momento hubo como una disputa de cuál era la fuente principal del magmatismo de zona de subducción. ¿Era la corteza oceánica que se subductaba o era la cuña mantélica del subarco? Gracias a los trabajos de Kay, otros plantearon la disputa, no él. Él tenía muy clara la respuesta. La próxima, vale. Bueno, ya a principio de los 80 explota lo que es el pensamiento japonés, porque se supera al occidental en ese momento. Pero esto tiene una explicación, o varias explicaciones. Japón viven sobre una zona de subducción. Y sufren, y a lo mejor también, la zona de subducción es su mundo en cuanto a los sistemas naturales. Además ellos como isla, y en la posguerra, cuando se tienen que recuperar del problema de la guerra, ponen todo su dinero en... de una manera muy inteligente, en el avance del conocimiento. Y como lo ponen en tecnología, como lo ponen en comunicaciones, también lo ponen, por suerte no podían utilizar dinero para armas, también lo ponen en ciencia. Y superan, y por mucho, a Occidente. Pero Japón había tenido un prócer de la posguerra, un petrólogo, que para en la década del 50 y del 60, un petrólogo que se llamó Hisashi Kuno, para cuando todos, digamos que en Occidente, no entendían cómo sistematizar las series de rocas, Kuno ya tenía muy claro que en Japón él tenía series toleíticas, series alcalinas y series calcoalcalinas, y lo había hecho con petrografía y un poquito de geoquímica de elementos mayoritarios. Kuno tuvo varios discípulos, pero dos sobresalientes. Uno es el que está en la foto, que se llama Tatsumi. Tatsumi está en la foto porque él escribió libros y impulsó mucho el tema del magmatismo de zona de subducción. Y el otro fue Miyashiro. Y por si quieren ver el legado de estos japoneses, entren a internet y busquen JAMSTEC, que es la agencia japonesa de investigación de tierra, mar y ambiente. JAMSTEC. Bueno, el gran aporte de ellos
de los japoneses fue que fueron los primeros que mostraron de manera contundente que existe en las zonas de subducción una componente de placa, se llama, que la placa que se subducta aporta materiales en forma de fluidos o fundidos. La próxima, Vane. Para fines de los años 80, había un mundo incipiente de modelos térmicos, pero llega en la transición entre los 80 y los 90 este modelo térmico contundente de Davis y Stevenson, que son dos geofísicos modeladores del Caltech, ahí en Pasadena, cerca de Los Ángeles. Ellos toman una aproximación numérica revolucionaria que se demoró 10 o 15 años después para superarla, y en su modelado numérico llegan a una conclusión muy, muy importante que se llama el flujo de la esquina. Y es demostrar que existe como un efecto inducido por el arrastre de la litosfera oceánica que se subducta y arrastra a la cuña del manto que está fluyendo y la lleva hacia abajo. Entonces, de ahí aparece el concepto del flujo de la esquina o corner flow, que fue fundamental. Fundamental porque esto permite que la fuente, ellos ya para este momento no tienen ninguna duda, la fuente del magmatismo es la cuña astenosférica, es un tema que vamos a ver en el desarrollo del curso. Pero si la fuente no fluye, se empobrece, se hace refractaria y no daría más magmatismo. Bueno, el flujo de la esquina es como un motor, es como un motor que va refrescando la fuente continuamente. Además, explican de manera cuantitativa por qué existe esa relación que vimos entre la posición del arco la posición del arco y su altura a la zona de Benioff. Y otro aspecto que vamos a ver en el curso es que ellos demuestran que a pesar de que el flujo de la esquina va hacia abajo, salen fluidos y fundidos que van en reversa hacia arriba. La próxima, Vane. Bueno, ya volvemos un poquito en el tiempo y nos vamos a fines de los 80, y hay que contar que en la historia del magmatismo de zona de subducción hay como un momento cumbre con esta mass show. En 1988 se publicó el trabajo de la mass show. Mass quiere decir melting, assimilation, storage y hybridization. Como que quiere decir que hay fusión, asimilación, almacenamiento e hibridización en un lugar que está en la transición manto-corteza. La hipótesis MASH fue desarrollada por Hildred, básicamente la Murdbach era un geoquímico que hacía isótopos. Básicamente la visualización es de este hombre que se llama Wes Hildred. Y él tomó como el caso de estudio a los volcanes que están en la zona zona volcánica sur de Chile, y entre Chile y Argentina, porque estudia entre el Tupungato y el Antuco, ahí lo tienen en la imagen. Y él lo que observa es que existe una correlación en el nivel de base geoquímico, digamos, o en el umbral de concentraciones de base en esos volcanes, que se correlaciona de manera positiva y directa con la profundidad del espesor de la corteza continental debajo del volcán. Entonces, ellos dicen, que la hipótesis MASH indica que como lo que se erupta en los volcanes se procesa en una factoría, digamos, en la corteza inferior, y ahí se determina la composición química e isotópica de los magmas que después salen por los volcanes. El modelo fue criticado en los años que siguieron porque es muy simple, de alguna manera, y ya van a ver durante el curso todas las críticas, pero fue un modelo paradigmático y sentó las bases, que dominó el pensamiento por 20 años y todavía sigue utilizándose.
el hijo, digamos, el hijo actual, se llama Hodgson, que es el hijo que es el paradigma, el hijo del mazo. La próxima, Vane. Bueno, el primero que le abrió una herida a la Mason fue este hombre, John Davison. John Davison es otro de la misma escuela de Arculus. Los dos salieron del mismo lugar de la educación inglesa. Arculus de Durham y Davison terminó en Durham. Y Arculus, que le gustaría verlo, se formó en Leeds, le gustaría ver al Leeds hoy. Pero salen de la misma educación inglesa. Arculus vivió 57 años y fue y dejó un legado insuperable todavía. Insuperable. Arculus fue la única persona que pudo hacer un modelo contundente petrológico para los arcos de islas y para los arcos continentales. Arculus trabajó en Ecuador, en Perú, en el norte de Chile, en Bolivia, en Argentina, en las Antillas y en Kamchatka. Y no solamente aportó al magmatismo, sino que también en los últimos años se dedicó a demostrar el rol fundamental que tenía el anfíbolo en el magmatismo de zonas de subducción. Bueno, ya habrán visto mucho o habrán usado los trabajos de él con respecto al anfíbolo, pero les recomiendo a todo el mundo, no se puede estudiar un volcán si no se lee a todos los trabajos de Arculus. Creo que te doy paso, Vane. Lucas. Sí, vuelvo yo. Bueno, retomando un poco la idea, esta última que les comenté en las motivaciones, a inicios de los 90, se empieza a ver lo fructífero que puede ser empezar a discutir entre disciplinas, ¿no? Empezar a juntar con todos estos petrólogos y geofísicos que estuvo mencionando Juan, empiezan a juntarse en grandes conferencias dedicadas a estudiar subducción, específicamente temática subducción, y de esas conferencias de los 90, la mayoría llevadas a cabo en California, empiezan a ser comunidades de estudio de zona de subducción. Una de las primeras es esta Subduction Top to Bottom, que nace en el año 94, y que se cristaliza luego en un libro, que es este libro de Veleta, del año 96, son 39 capítulos, y lo que hace este libro es analizar los procesos, cada uno de los procesos que ocurren en la zona de subducción, pero de distintos ángulos, distintos puntos de vista. Por ejemplo, si ahí ven el ordenamiento del libro, bueno, arrancan con what goes in, que es lo que ingresa en la zona de subducción desde los distintos puntos de vista, ya sea de un punto de vista sismológico, petrológico, geológico, the first twist, que es el metamorfismo que sufre, el primer gran empuje, apriete que sufre toda esta masa que ingresa, y después, bueno, van los distintos pasos, cada uno de ellos analizado, pero desde distintos puntos de vista y poniendo en valor. Tengan en cuenta que quizás en estas jornadas eran las primeras veces que muchos de estos científicos de todos los lugares del mundo viajaban y se conocían y veían cuál era el enfoque de otra disciplina, así que esto es como uno de los grandes pilares en la historia de avance del conocimiento de la zona de subducción. Y luego de Subduction Top to Bottom, el año 2003 nace el Subduction Factory, que hasta hoy en día sigue, también es parte de un gran proceso, de una gran escuela, que es la escuela del Margins, que está fundada por, financiada por el National Science Foundation, que también se dedica a estudiar, pero ya más a nivel de fluidos, lo que ingresa, lo que sale, es una cosa mucho más continua, no tanto separada, sino algo más dinámico, más fluido. Y esto sigue, bueno, dándose en el tiempo, ¿no? Y lo interesante es que siempre se enfocan en casos de estudios reales, los van comparando, y tratan de sistematizar, y ven que quizás todas las zonas de subducción tienen ciertas reglas del juego que se van respetando, y que nosotros los vamos a ir viendo a lo largo del curso. La siguiente, Vane. Y bueno, llegamos finalmente a los Andes, que es algo que vamos a ver un poquito más hacia el final del curso, más específicamente nuestra cordillera, y bueno, acá hay que mencionar a Víctor, que fue quizás quien importó
a través, luego de los años 80, con algunos de sus viajes, pudo traer varios de los conocimientos de la tectónica de placas, y además pudo exportar mucho de lo que teníamos en Argentina, toda esta, la geología. Él había trabajado en el servicio geológico, tenía muchísimo conocimiento, entonces fue muy nutritivo, y lo empezaron a invitar para que escriba y muestre lo que se sabía de la geología sudamericana. Y bueno, también tenemos que mencionar a Ganser, que fue quien clasificó, es una de las clasificaciones más utilizadas hoy en día de los Andes. Ganser es un geólogo suizo que trabajaba para Shell, lo mandaron acá a Sudamérica, y bueno, él fue estudiando y sistematizando, de alguna manera clasificó los Andes en tres distintos sectores, basándose en su historia geológica, y luego fue Víctor quien esa clasificación la modificó, teniendo en cuenta el ángulo, los cambios en el ángulo de la placa y algunos conceptos tectónicos más actuales, como la presencia o ausencia de un arco, etc. Así que esto es como los grandes inicios de toda esa interdisciplinaridad, ya más en el plano local. La siguiente. Y bueno, quizás este es como uno de los trabajos más importantes, emblemáticos, donde toda la historia se junta desde el paleozoico hasta lo que es hoy en día, y además no solamente desde un enfoque argentino, ¿no?, sino también incorporando toda la visión chilena. Acá en la foto está Constantino Podocis, y bueno, entre él y Víctor, en el año 89 publican un gran resumen, que también se los recomiendo para que lo lean, y entiendan de dónde vienen muchos de los conceptos que nosotros seguimos repitiendo hoy en día o citando, pero vienen de, bueno, de estas ideas, de este ordenamiento que hicieron de la geología, les digo, desde el paleozoico hasta la actualidad. Y bueno, en el año 2002 llega lo que es quizás el paradigma andino, es el gran aporte que hacemos de los Andes para el mundo, que es cómo funciona, digamos, qué procesos desencadena la horizontalización de una losa. Este es el trabajo del 2002, que es el fruto de muchísimos años de trabajo del grupo de Víctor en la cordillera principal, en toda la zona de Mendoza, quienes terminan postulando cómo se interrelaciona la dinámica del arco y la deformación. Ellos postulan que el arco migra hacia el ente país y unos 2-3 millones de años después empieza a generarse deformación. E hipotetizan que esta migración del arco genera transiciones frágiles dúctiles que son luego aprovechados y para estimular e inducir la deformación. 20 años después, mucha de la bibliografía que se ha generado estaba basada en este concepto, pero a la luz de nuevos datos y nuevos modelos, está muy bueno, parece ser una muy buena oportunidad ahora para poner en valor estos trabajos y además poder discutir y ver, bueno, la veracidad de estos modelos y hasta dónde se han tenido en cuenta todos los conceptos y datos nuevos. Así que me parece que es un muy buen punto de partida y un muy buen momento para empezar a revisar estos conceptos que son tan paradigmáticos de nuestra zona de los Andes. Y ahí te dejo, Vane, a vos. Bueno, gracias. Un poco siguiendo el espíritu que venían comentando Juan y Lucas, les voy a presentar un par de trabajos pioneros sobre el magmatismo andino en algunos segmentos particulares que vamos a trabajar en las últimas clases, además de otros que vamos a ver. En el primer caso les estoy mostrando sobre la Puna, los trabajos de Susan Kay. Creo que todos los que estamos acá y nos interesa este tema hemos visto los trabajos de Susan, en este caso junto con Robert Kay, quienes presentaron para la Puna el modelo de delaminación, explicando un bloque de litósfera continental, probablemente también con astenósfera, más densa que la astenósfera que la circunda, con lo cual en ese momento, en estos trabajos, tienen estos gráficos donde, esquemáticos, donde quieren mostrar a qué se debe y cuál sería la configuración de este sector de la Puna. Varios años después, para el 2013-2014, presentan trabajos que están sustanciados sobre datos geofísicos, de tomografías sísmicas, donde hace un par de años que Susan estuvo en la universidad presentando esos resultados, comparó los dos gráficos justamente, y ella misma decía de que en su momento, a pesar de que estos eran gráficos muy esquemáticos, bueno, es cierto, se ve actualmente a través de las evidencias geofísicas estas postulaciones que estaban basadas en desarrollos de la composición química, isotópicas y las características geológicas de campo del volcanismo. No solamente Susan, sino el grupo de trabajo con Beatriz Coira y Veira Monte de la Universidad de Jujuy de Salta.
Con respecto al magmatismo y el segmento de subducción pampeano que recién mencionaba Lucas, el trabajo del 2002, varios de los aspectos acerca de la evolución de este segmento desde el punto de vista volcánico están basados en los trabajos de Susan y colaboradores desde la década del 80, no solamente los trabajos de Susan Kay, sino también quiero destacar los trabajos de Podosis, de Ramos, de Munizaga, hay trabajos de Nulo también, que una zona muy inaccesible en ese momento empezó a ser estudiada desde el punto de vista geológico, se aportaron datos acerca de las edades, de las características litológicas de las rocas y de la geoquímica. Y a partir de esta visión geoquímica, Susan y colaboradores promueven la idea de la migración del arco hacia el antepaís, de cómo va variando la geoquímica conforme se va desarrollando la subhorizontalización y finalmente fin del volcanismo en este sector. Por eso también les incluyo el trabajo aquí de Víctor Ramos del 89, que me pareció importante porque, por un lado, es un trabajo publicado en nuestra asociación, en nuestra revista, es un trabajo muy citado y reúne gran parte de los datos químicos de esta región. Es previo a este trabajo del 91, que es una síntesis de todos los datos que yo les venía diciendo desde de los 80 que se habían relevado, y como les decía, es un trabajo donde se ve toda la evolución que ellos van proponiendo, desde un arco típicamente, no sé si ven el cursor en la pantalla, pero en el diagrama C, desde un arco durante el Oligoceno, con un volcanismo de retroarco, con características extensionales, a un típico arco calcoalcalino, de la formación Cerro de las Tórtolas, y esta inimbrita que marcaría el final del volcanismo en este sector. También muchas de estas ideas han sido estudiadas de perspectivas y tecnologías más actualizadas, lo vamos a ir viendo en las próximas clases, pero la esencia de estas ideas acerca de la evolución del magmatismo se mantienen en gran medida. Finalmente, si bien vamos a ver otros segmentos, el que además les quería destacar era el de los Andes norpatagónicos, especialmente el primer trabajo en forma esquemática o sistemática que reúne las características del magmatismo del paleógeno y neógeno en los Andes norpatagónicos, el trabajo de Rapela y colaboradores que definen las dos franjas del magmatismo reunido bajo el nombre de la serie andesítica, una franja más extraandina, de características bimodales, riolítica principalmente y basáltica en menor medida, y una franja más cercana al actual eje andino de características andesíticas. En los últimos años, parte de colegas que están acá en este curso han trabajado sobre la temática, vamos a ver entonces cómo ha evolucionado el conocimiento acerca de este volcanismo, que en forma preliminar había estado asociado a cambios en la configuración de la zona de subducción y especialmente a el ángulo de convergencia, el ángulo de subducción y el espesor cortical, que vamos a ver a lo largo de, tanto para la zona del segmento pampeano como en la puna, cómo el espesor cortical juega un rol importante en la evolución del volcanismo en varios sectores. En el diagrama que ven a la izquierda, es un trabajo de Muñoz del 2000, también para la zona de los Andes norpatagónicos, un conjunto de estudios de lo que es el actual antearco, y como ven acá, no solamente llegan a ver el actual antearco, sino también nuestra vertiente de los Andes hasta el sector extrandino con el plató de Somuncurá, la hipótesis de Muñoz acerca de la colisión de la dorsal a Luc Farellón y la generación de una ventana estenosférica para explicar las variaciones litológicas que se encuentran en el magmatismo de este sector de los Andes. Todas estas ideas fueron, insisto, pioneras para empezar a trabajar sobre el magmatismo que hoy en día vamos a seguir viendo en la clase correspondiente hacia el final de los dos temas. Dicho esta introducción, me tomo unos minutos más para hablar acerca de los objetivos del curso y algunas cuestiones formales. Como les leo acá, este es un curso de actualización, con lo cual muchos de los conceptos que vamos a trabajar hoy están todavía en debate,
Posiblemente no tengamos respuestas definitivas para muchas de vuestras preguntas, pero intentaremos responderlas. La filosofía del curso es justamente trazar una hoja de ruta para que ustedes, en el momento de trabajar y se enfrenten con un problema de investigación sobre algún producto de magmatismo en zonas de subducción, ya sea antigua o activa, tengan las posibilidades y las herramientas de llevar adelante sus trabajos. Intentaremos desarrollar bloques de media hora de clase teórica. Durante este tiempo les vamos a pedir, por favor, que los micrófonos permanezcan apagados. Luego de esta media hora de clase, vamos a tener un bloque de 15 minutos para poder responder preguntas. Por eso, todas las dudas que vayan surgiendo durante la clase teórica, les pedimos que la hagan a través del chat. Nosotros vamos a coordinar y tomar nota de cada una de las preguntas, y luego de la parte teórica vamos a abordar aproximadamente durante 15 minutos un tiempo para poder responderlas. Todas las dudas serán resueltas en algún momento. Por eso, si durante estas 8 semanas del curso quedan preguntas pendientes, todos ustedes, alumnos y alumnas, podrán contactar al doctor Lucas Fennell, que ha sido nombrado nuestro